Hola, muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a ¿Qué estás leyendo? Hoy estoy muy contenta de dar la bienvenida a Sara Mesa. Hola, Sara. Hola, ¿qué hay? Ha venido a nuestra redacción, al País, hoy por primera vez sin libros, nada más que el suyo. Ahora hablaremos de todo, pero bueno, hoy haremos el esfuerzo de hablarlo. No quería desaprovechar esta oportunidad, aunque no tengamos físicamente los libros. Sara es autora de Cara de Pan, antes de Cicatriz, seguro que muchos lo conocéis. Y desde luego es un libro que salió hace 2 meses, sigue rodando y multiplicando ediciones. Es un libro aparentemente sencillo, pero complejo. Es como un disparo desde los márgenes. Yo lo he llamado así, un disparo desde los márgenes, en el que una chica protagonista, una preadolescente o adolescente, digamos que no se siente bien en el sistema y se sale a vivir, a pasar sus días en un parque ajeno al cauce oficial por el que debe transcurrir. Es un libro duro, es un libro. ¿Por qué Cara de Pan? Cuéntanos, Sara, no sé si lo he definido a tu gusto o tienes otra definición de Cara de Pan. Sí, bueno, a ver, cualquier definición de un libro es complicada, ¿no? Porque tienes que reducirlo mucho y entonces creo que a ningún escritor nos satisface ninguna, ni siquiera las que nosotros hacemos nosotros mismos, ¿no? Pero sí, en cierto modo es una historia, como has dicho, una historia en apariencia pequeña, una historia, incluso el hecho de que sean solamente dos personajes, un único escenario, un tiempo de periodo de tiempo corto, ¿no? En el que pasan una serie de cosas. Yo creo que tiene ahí una perspectiva muy dramática, dramática desde el punto de vista teatral, ¿no? Y son efectivamente los encuentros que se producen entre una chica de 13 años, casi 14, y un señor que tiene bastantes más años que ella, en un lugar en el que teóricamente no deberían estar por las mañanas, ¿no? Que es un parque. ¿Y de dónde surge, de qué necesidad surge contar este cruce de dos, digo márgenes porque sin ser marginados ambos viven en los márgenes de la sociedad, ¿no? Ella porque se siente excluida y él porque tiene algún tipo de discapacidad mental, ¿no? Bueno, yo quería, creo, de manera un poco inconsciente, porque esto no es premeditado, tú escribes un libro y luego te das cuenta de las razones que te llevaron a escribirlo, ¿no? Pero quería escribir sobre personas normales, porque son normales, pero que no encajan en determinados grupos, ¿no? Y que por eso buscan el aislamiento y buscan estar solas. La niña falta al instituto, que es también un desafío a una institución. Y el viejo también, sin revelar demasiado, también podemos decir que falta ciertas obligaciones que se esperan de un hombre de su edad, ¿no? Y eso lo une a ello, ¿no? Una relación en apariencia inadecuada, porque la típica pregunta es ¿qué hace un hombre con una niña a diario viéndose detrás de los setos de un parque, además, ocultándose? Pero que en realidad, bueno, es una relación. Bueno, desde luego os la recomiendo muy intensamente, Cara de Pan. Sara nos ha traído una lista de un montón de libros, bastantes americanos, bastantes mujeres, sobre todo novela, también hay ensayo, hay géneros o géneros amplios, ¿no? Por ejemplo, nos quieres hablar de Antonio Orejudo, que ha estado aquí en estas mismas sillas y con vosotros, y de sus grandes éxitos. Su último libro, En tus heads, que para nada es una novela, es una especie de recopilatorio de artículos ampliados. Cuéntanos qué es para ti grandes éxitos de Orejudo. Bueno, grande éxito, probablemente uno, probablemente no, sin duda, uno de los mejores libros que se han publicado este año, en 2018, en España, de uno de los mejores escritores que tenemos en este país, ¿no? Y efectivamente, el encanto del libro es que es su carácter misceláneo, ¿no? Hay un propósito aparentemente pequeño que va agrandándose a medida que uno lee el libro, porque en principio podría decirse que es una recopilación de textos que él publicó previamente en determinados sitios, ¿no? Cuentos sobre todo, pero también, bueno, algún juego. Ya sabemos que Antonio de Judo siempre maneja el humor y el sarcasmo con un tono cervantino muy, muy atractivo, muy interesante, muy clásico en cierto modo, pero también muy rompedor. Entonces, es una recopilación de estos textos, pero lo que Antonio de Judo hizo fue que prologó cada uno de los textos explicando el sentido de su escritura. Entonces, se ha formado un libro realmente con una unidad muy fuerte, porque es un libro que habla sobre la escritura. Habla sobre la escritura, pero no desde un punto de vista endogámico del escritor que habla sobre escribir, sino
sobre cómo la escritura se proyecta sobre la vida y qué implicaciones tiene, ¿no? Entonces, es un libro muy divertido, muy interesante, delicioso. Hay momentos en que es muy difícil no reírse a carcajadas, de verdad, y muy inteligente, como es el propio autor. Sí, es muy inteligente, aquí lo hemos visto, y cómo el resultado de este regreso a su pasado, al pasado de sus artículos o cuentos, es mucho más rico incluso que el origen, ¿no? Es un muy interesante. Bueno, nos quieres hablar de Flannery O'Connor, de Misterio y Maneras, esta autora norteamericana brillante que dejó este libro que fue póstumo, ¿no? Y es sobre escritura. Cuéntanos. Sí, bueno, Flannery O'Connor es una de mis escritoras favoritas, y en el sentido de que, bueno, que me encanta cómo escribió, el tipo de obra que tiene y tal, pero también porque me siento muy hermanada en cierta manera de mirar el mundo, ¿no? Entonces este libro realmente lo conocí hace poco y me lo recomendó un amigo escritor, Corradino Vega, que lo estaba leyendo, y me dijo: Sara, este libro parece que está escrito para ti, porque realmente es una recopilación de ensayos, de pequeños o artículos o conferencias que ella dio y se han transcrito, en las que habla sobre la escritura. Y vuelvo, igual que he dicho con el libro de Antonio de Judo, no desde un punto de vista ensimismado, sino con un, no sé, con una tendencia espiritual que es muy interesante. Sí que en este caso sí que creo que es un libro más que va a interesar más a gente, a escritores o a gente interesada en la escritura, ¿no? O muy interesada en Flannery O'Connor. Y no sé, plantea cuestiones muy interesantes sobre lo que es un libro, por qué se escribe, cuál es el sentido, qué sentido espiritual, porque ella era una escritora católica, ¿no? Y habla también mucho de religión, pero aunque nosotros no seamos religiosos, da igual, porque sí que es cierto que hay un misterio en la escritura que ella trata de desvelar, y lo hace de una manera sorprendentemente clara, porque está hablando de cosas, de conceptos muy complicados, y lo expresa tan bien, y no sé, es un libro transparente en ese sentido, y a mí me parece que es una maravilla y poco conocido. El título lo dice todo, Misterio y Maneras, porque dice ese libro, que desde luego voy a comprar rápidamente: la narrativa es el resultado de dos cualidades, el sentido del misterio y el sentido de las maneras. Ahí realmente está encerrado lo que es la literatura, ¿no? Nos quieres hablar también de otra autora norteamericana, de Lionel Shriver, Los Mandible, exactamente, publicado en Anagrama. Anagrama tiene sus yo creo que todas sus obras, ¿no? ¿Qué te cuenta esta historia de una familia? Es una historia distópica, ¿verdad? Sí, bueno, quería también traer alguna autora contemporánea, y bueno, ella es muy conocida, ya lo sabemos, tenemos que hablar de Kevin, el libro del que luego se hizo una película, que es muy inquietante. Esta autora toca todos los temas de actualidad en América y también fuera de América, ¿no?, de Norteamérica, y lo hace con una acidez y un sarcasmo y una mala leche y un retorcimiento realmente entre perverso y muy, muy atractivo a la vez, ¿no? Y en este caso, en el de Los Mandibles, o Mandíbulos, yo no sé cómo se diría, porque es una saga familiar, es una distopía que comienza, creo recordar, más o menos en 2029, es decir, relativamente, no está muy alejado en el tiempo que estamos ahora, y acabaría más o menos a mitad de 2047, creo recordar, ¿no? Y habla de un panorama en el cual el dólar se ha devaluado, y eso, hay una crisis financiera, y esa crisis financiera lo que hace es poner de relieve un montón de problemas que están ya, pero que de momento digamos que están como contenidos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, habla de la crisis ecológica, habla de la inmigración. Curiosamente, lo que sucede en Estados Unidos es que la frontera se cierra, pero porque México no quiere que los estadounidenses vayan a... La historia del revés. La historia, ¿no?, del revés, efectivamente. La gente pierde poder adquisitivo y entonces, bueno, pues todo se derrumba. Hay cosas realmente, el tema de las armas, ¿no?, de la seguridad. Porque, claro, si tú, por ejemplo, estás en tu casa y sales, cuando vuelves puede que hayan ocupado tu casa, porque la gente está ya en un estado de extrema necesidad. Hay un momento, la gente que ha leído el libro siempre recuerda una escena en la que se describe cómo se puede apañar uno en la vida sin tener papel higiénico, o careciendo de agua, porque apenas tiene agua, ¿no?, para lavarte. Y claro, creo que nos asusta tanto porque podría ser posible en un momento dado que estas cosas sucedieran. Y bueno, hay varias generaciones, también se habla, por ejemplo, de qué se hace con los ancianos, porque la medicina ha avanzado mucho y vivimos mucho tiempo, pero llega un momento en que en esta saga familiar,
hay gente que tiene ya 100 años y que necesitan ser cuidados, pero es que sus hijos tienen 80 o tienen 70 y mucho, y luego hay otra generación de 50 y tantos que también están a lo mejor enfermos porque también aparecen otros temas a este respecto de enfermedades, digamos, contemporáneas, y al final es la gente joven la que, digamos, que puede sobrevivir con bastante crueldad, ¿no? Y entonces es muy inquietante el libro. Bueno, también otro americano clásico, J.D. Salinger, no El guardián entre el centeno, quieres hablar, sino de Levantad, Carpinteros, La viga del tejado y Seymour, creo que es un conjunto de dos relatos. Sí. Cuéntanos. Bueno, esto parte de una cierta voluntad mía de releer, porque he llegado a una edad en que digo, bueno, yo esto lo he leído, pero han pasado tantos años ya desde que leí algunos libros, han pasado más de 20 años desde que leí el libro básico, que yo he cambiado, no lo recuerdo, entonces me obligo, ¿no?, porque lo hago encantada, a releer esos autores. Qué diferente es cuando uno relee, sí, ¿verdad?, sí, de tu primera lectura. Y resulta que en 2019 además se cumple el centenario del nacimiento de Salinger, estaba escribiendo un artículo sobre él, entonces, bueno, ha sido un gustazo releer algunos libros. Y este de Levanta Carpintero, La viga del tejado, me ha gustado especialmente porque maneja un recurso narrativo que a mí me parece potentísimo, que es no nombrar lo innombrable. Es decir, habla del famoso personaje Seymour Glass, que se suicida, que es veterano de guerra y que aparece en distintas... Bueno, aparece en Un día perfecto para el pez plátano, que es el cuento hiperconocido de Salinger, pero en otros muchos libros de Salinger, de una manera como... Siempre los personajes hablan de él, pero él no termina de aparecer nunca. Se leen cartas que él escribió, o diario, o hay recuerdos sobre él, pero él es muy escurridizo, ¿no? Y en Levantad Carpintero se cuenta la historia de su boda, y está contado, es muy divertido, también es muy duro, porque está contado, no se ve ni la boda, no se ve a Seymour, no se ve ni la novia, no se ve nada, está todo contado desde el punto de vista del hermano que se encuentra con otro invitado y se ven atrapados en un coche en un atasco, ¿no? Y es prodigiosa la fluidez con la que una estructura tan compleja avanza, ¿no?, en el relato. Y no sé, pues como lo había leído hace poco y por el asunto del centenario, digo, hablemos de algo de Salinger. Sí, está bien, porque no, yo aquí hablamos muchas veces de novedades, pero conviene siempre volver a esas lecturas que tanto nos enseñan, ¿no? Kafka y el castillo, precisamente, es otra de tus elecciones. ¿Por qué vuelves a Kafka? Efectivamente, ¿por qué vuelvo a Kafka? Bueno, ahora que como se han editado también las cartas de Kafka, que la querría leer, que no la he leído todavía, pero al hilo un poco de eso pensaba, digo, bueno, Kafka, que es un autor que a mí me maravilla tanto y creo que el autor del siglo XX más contemporáneo que hay, vamos, desde primero del siglo XX me refiero, y que sigue, ha pasado un siglo, y creo que es el más vigente. Absolutamente, absolutamente. Fue un visionario, no un visionario porque anticipara en sí cosas que iban a pasar, tanto como que ya las vio porque estaban empezando a pasar en aquel momento, ¿no? Y quizá El castillo no es, puede ser su libro más árido, porque, bueno, sí, porque es el más largo, el más espeso, ¿no? Y lo conocía menos. Bueno, además no lo terminó, ¿no? Sí, bueno, está inacabado y todo. Pero bueno, como últimamente estoy un poquito obsesionada también con el tema de la administración y la burocracia y el absurdo que conlleva todo eso, ese aparataje que nos rodea y que nos oprime, pero que al mismo tiempo está formado por personas con nombre y apellido, porque eso no se crea de la nada, me ha dado por releer El castillo, ¿no? Y la verdad que lo estoy disfrutando mucho porque es divertido y aterrador a la vez, ¿no? Ese personaje K que llega a trabajar en un pueblo con ese castillo al que nunca puede llegar, le llegan una serie de informaciones contradictorias, no puede ponerse en contacto con quien supuestamente le informarían, no paran de aparecer personajes extraños, que además me gusta mucho porque ellos hablan con lógica, o sea, tienen un discurso absolutamente lógico, pero lo que están diciendo es totalmente demoníaco, y por desgracia, la administración y la burocracia a veces funciona así, o sea, es un sistema exacto, pero es perverso precisamente en su exactitud. Bueno, es el momento de que os cuente un secreto, que es que Sara en enero va a publicar, en enero, ¿verdad? Sí. Un pequeño ensayo en Anagrama, ¿no? Precisamente que atañe a todo esto, pues cuéntaselo ya a nuestros... Bueno, sí, ¿no? El cuaderno se titula Silencio administrativo y habla en este caso de una cosa muy concreta, ¿no? Que son los sistemas de rentas mínimas que hay en las distintas comunidades autónomas para, teóricamente,
erradicar la pobreza en España. Y cuando hablo de pobreza, hablo de extrema pobreza, que es un... Sí, ahora mismo hemos tenido elecciones en Andalucía, por ejemplo, y dentro de nada van a ser las generales, y asusta ver que en los programas de los partidos ese tema no se plantea. O sea, hemos asumido que hay una cuota, un porcentaje de población que está en extrema pobreza y que es muy difícil que salga de ahí. El problema es que mucha gente, muchos ciudadanos tienen o tenemos, porque nadie está libre de esos prejuicios, la percepción de que esta gente está así, o sea, que hay ayudas, realmente que hay ayudas, que el Estado tiene esa renta y que pone medios para eso, ¿no? Con lo cual, si no se soluciona, también hay una parte de culpa del pobre, ¿no?, de la víctima. Pero a raíz de una experiencia que viví, que es lo que cuento en este libro, me he dado cuenta de que el sistema, como decía antes en Kafka, es perverso en su exactitud. Es decir, es muy difícil acceder a este tipo de ayuda y hay un montón de trabas burocráticas muy crueles y kafkianas en el sentido literal del término, no en el sentido general que ya se dice tan alegremente, y escribí este librito para contarlo. Bueno, de ahí ese Kafka, ¿no? Bueno, y por último, María Gainza, que nos llega de Argentina, El nervio óptico, también una novela, bueno, novela, relatos de anagrama muy señalada este año y que ha ido cobrando vigor a medida que se iba recomendando. Cuéntanos por qué María Gainza. Sí, bueno, tiene una cualidad el libro que me atrae mucho, que también hablaba antes respecto al libro de Antonio de Judo, ¿no? Su carácter misceláneo. Uno no sabe muy bien qué es el libro. Y a mí me gustan esos libros que se han escrito, que tú notas que se han escrito así, porque tienen que ser así, no porque la persona haya querido forzar los géneros, y que son inclasificables, ¿no? Podría entenderse como una novela porque efectivamente hay un hilo común en toda esta historia que tiene mucho que ver con el arte. Porque la autora además ha sido, o no sé si todavía sigue siendo, crítica de arte. Entonces habla desde su yo de crítica de arte. Y en determinado momento incluso aparece su yo y se podría incluso catalogar dentro de esta tendencia de la autoficción. Pero todo esto lo está ella explicando a través de los cuadros que mira. Yo al principio cuando vi el libro pensé que iba a ser un libro que precisaba demasiado del apoyo pictórico. De hecho, me extrañó que no apareciera de los cuadros de los que habla, que no apareciera una reproducción. Luego, al leer el libro, entendí por qué. Porque realmente eso es un trampolín para hablar sobre el hecho de mirar, que es muy interesante cómo miramos, por qué miramos determinadas cosas y no miramos otras, y cómo se relaciona eso con la sensibilidad de cada uno, ¿no? La sensibilidad que nos hace diferentes del resto. Y es un libro muy delicado, muy inteligente, muy raro en su género, en su no género, no sé, no es un libro que sea fácil encontrarle un parangón. Sigue el modelo de no sé quién, no sé de quién sigue el modelo, a lo mejor de alguien y no lo sé, ¿no? Pero desde luego un libro muy personal y muy sensible, muy inteligente también. Bueno, pues gracias, Sara, por tus lecturas, por venir aquí con nosotros, por tu libro Cara de Pan. Nos ha dejado un montón de recomendaciones para estas Navidades o para más adelante. Pues gracias y esta es tu casa. Muchas gracias, Brenda.